en el azúcar, en los carbohidratos, ¿cuál es la molécula? El glucón. Esa es la molécula que nos va a guardar los carbohidratos. Aquí, en las células adiposas, se va a guardar el ácido graso, o las grasas o los lípidos, en triglicéridos. ¿Sí? ¿Ah? Al músculo es porque necesitamos convertirla en CO2, agua, energía, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cómo, cuando se mete a la célula, se... Exactamente, pero cómo se metaboliza por beta oxidación, ¿cierto? Bueno, muy bien. Sigamos entonces acá. Ah, no, esa ya, ah, no, esa ya la vimos. Ah, no, no la hemos visto. Y vamos a ir al lado. O sea, mejor dicho, los de aquí. Entonces, lo que sale inmediatamente, inmediatamente del kilómetro, podríamos decir que es las BLDL. Entonces, vamos a ver cómo es que se da. Este dibujito es muy ilustrativo. Aunque está bonito, pero es muy ilustrativo. Eso es lo que queda entonces después de cada kilómetro. Le quitan, pues le quitan la lipoproteína. La BLDL. Pero no siempre, ¿cierto? Pero es que el kilomicrón remanente es cuando se le quitan algunas proteínas, ¿cierto? Lo que pasa es que si se le van quitando ácidos grasos y triglicéridos, ¿cierto? Es más bajita la densidad, ¿cierto? Vamos a mirar por qué. Termino. Resulta entonces, nos vamos a ubicar. A ver, aquí no está el kilómetro, pero bueno. Miramos acá. Nosotros tenemos los kilomicrones, ¿cierto? Entonces, esos kilomicrones que van van en la sangre, van al hígado, ¿cierto? Y si se encuentran con unas HDL, van a coger algunas proteínas, se les va a entregar algunas proteínas, ¿cierto? Y se formen ese kilomicrón maduro. Y luego entonces vamos a tener que ese BLDL, tenemos un BLDL naciente, ¿cuándo? ¿Dónde se van a producir básicamente? Se producen en casi todos los tejidos, pero básicamente la gran mayoría se va a producir ¿en dónde? En el hígado. Pero el que va a salir del hígado básicamente va a ser el BLDL naciente. Eso no se lo tiene que aprender, yo no le voy a preguntar ese detalle. Yo le voy a decir que eso es para que entienda, porque ese BLDL, la voy a decir en español. Bueno, ustedes me siguen. Las de muy baja densidad, ¿cierto? Tiene la ApoE 100. Las de muy baja densidad tienen la ApoB100. Entonces resulta que las HDL que andan por ahí le van a transferir, acuérdense que las HDL, o sea las lipoproteínas de muy alta densidad, ¿cierto? Porque tienen más proteínas, menos grasa pero más proteínas, ¿cierto? Entonces va a tener le va a transferir la ApoE y la ApoC. Estamos hablando de los BLDL. Entonces, tenemos un BLDL naciente que contiene ApoB100. Y las lipoproteínas de alta densidad le transfieren la ApoE y la ApoC. Hasta ahí me entiendo. E y ApoC. Vea, es que yo no necesito ni que apunten todo eso, porque yo no les voy a preguntar eso. Necesito es que entiendan el concepto. ¿Listo? O sea, si toman nota para entenderlo mejor, está bien. Pero yo le voy a decir ahorita qué tiene que apuntar. Yo lo que quiero que sepa es si es importante.
que usted sepa que las DLD se producen ¿en dónde? En el hígado, ¿cierto? Ellas van a salir del hígado como lipoproteínas de muy baja densidad, DLDL, sale naciendo porque tiene el apoexia. Eso sí se los pregunta en el examen. Luego les llega las HDL y le entrega, mira, tomar la lipoproteína la APOE y la APOC. Entonces en estos momentos a mí me va a quedar una lipoproteína que va a tener la porción B100 y la APOE, y además ¿cuál tiene importantísima? La APOC. Acuérdense que ese es importante, esa porción C es importante para que pueda trabajar ¿quién? La lipoproteína lipasa. Eso sí se lo tienen que aprender, que las lipoproteínas necesitan de la porción C2, específicamente la APOC2, porque es la parte activa de la lipoproteína para que actúe la lipoproteína lipasa. ¿Sí? Eso sí lo tienen que saber. Lo otro no. Entonces, cuando ella, esa lipoproteína lipasa, LPL, corta, entonces va a producir ácidos grasos libres y glicerina. Los ácidos grasos se pueden ir o hacia el músculo para producir energía, o hacia dónde, hacia la adiposina, que se va a unir a otros triglicéridos. Bueno, muy bien, dígame. Pues después de que recibe el APO, es que actúa la enzima, sí, porque cuando tiene esta porción APOC es que puede trabajar la lipoproteína lipasa. Y de ahí se va pues ahí se descompone el glicerol y ácidos grasos. Pero no todos, sino algunos, ¿cierto? Sino que al irle quitando proteínas y al irla descargando de ácidos grasos, se va volviendo ¿qué? Más densa. Entonces fíjense que aquí pasa lo siguiente: si se libera esa APOC de las BLDL, esa APOC, que ellas pueden andar, las lipoproteínas pueden andar por ahí en el campuchito, se puede pegar a las HDL. Pero entonces cuando una BLDL, o sea las de muy alta densidad, es muy baja densidad, las de muy baja densidad, pierden esa APOC, queda lo que se llama la lipoproteína de densidad intermedia, las IDL. Las IDL. Esas IDL, mire, síganme acá, mírenme todos aquí el puntico, mírenlo pues. Lo veo. Ojo con esto. ¿Se acuerda que ahorita dijimos que en el hígado no necesitaba de cuál porción? De la APOC. Porque resulta que en el hígado hay unos receptores para esas IDL. Se llama receptor APOC-E, APOE. Hay unos receptores, por eso es que no necesita no necesita de la APOC para que actúe ¿quién? La lipoproteína. Y pasa. Ojo, muchachos, ¿cuál es el concepto grande? La lipo... vamos a hacer una cosita chiquitita, vamos a hacer un super break.